Empezar esta convención sin antes hablar de la iglesia fiel y verdadera. Yo he encontrado muchas iglesias alrededor del mundo. He hablado con muchos ministros alrededor del mundo. He encontrado muchas denominaciones. Me he sentado con muchos comités alrededor del mundo. Conocí muchas iglesias. Me he sentado con Billy Graham, con Jim Swaggart, Morris Rollo. Me he sentado con los mayores hombres de la historia del evangelismo. Todos ellos tienen una concepción distinta de lo que es la iglesia. Hay algunas doctrinas que divergen del punto bíblico, pero eso no viene al caso. En África ellos tienen una concepción de la iglesia, porque la mayoría de los africanos vienen y son descendientes de tribus. Y la concepción de casa y de familia es distinto allá en África do que el modernismo del occidente aquí. Mañana yo invito a todos ustedes, por favor, no solamente los ministros, pero todos ustedes, para que ustedes puedan venir para oír esa conferencia sobre la familia pastoral. Yo me llevé 5 horas y media preparando esa conferencia. Y yo quiero que usted venga para oír. Uno de los grandes problemas hoy que estamos enfrentando no es que la iglesia en sí se está destruyendo, es que la familia se está destruyendo. Y vamos a mañana hablar y entender realmente cuáles son los puntos de los fundamentos de la familia pastoral. Y yo le invito que usted pueda venir mañana y participar con nosotros. Mateo capítulo 16. ¿Cuántos han traído la palabra de Dios? Levanta la consigna. Esta no es solamente la palabra escrita, pero es la palabra viviente y poderosa. Y cuando usted lee de la palabra de Dios, usted lee poder y autoridad. Mateo capítulo 16, vamos a empezar con el versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca o piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, en el griego, el infierno, y las puertas del infierno no prevalecerán contra él. No prevalecerán. Eso no es una declaración defensiva, es una declaración ofensiva. No. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Oiga bien, Dios está hablando a nosotros, a la iglesia. Y a ti te daré. Él no presta, Él da. Te daré las llaves del reino de los cielos. O del reino de Dios, es la misma cosa. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. En la aplicación espiritual, todo lo que usted hace aquí tiene la influencia de arriba. Todo lo que usted hace influencia de arriba tiene su influencia aquí abajo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Vamos a orar en esta noche, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del único Dios, en el nombre del verdadero Dios, Yeshua y Amashia la Malehim, en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías ungido. Te pido que en esta noche esté hablando a la medida en que Josué y yo vamos a hablar en este lugar. Reconozco mi dependencia en ti. Yo te pido que en esta noche pueda cesar todas las otras voces y que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que en esta noche, en esta convención, como ayer tú abriste, Señor, esta convención con llave de oro, te pedimos, Señor, que en esta noche tú lo hagas aún más lo que hiciste ayer, y que tu nombre sea exaltado en este lugar, y que tu nombre sea alabado en este lugar, porque solo tú eres digno de alabanza. Tu palabra dice que tú estás asentado en el trono. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, la iglesia fiel y verdadera, en que tú has llamado para perseverar,
Estamos en tiempo de crisis. Estamos en tiempo de crisis. Pero tu palabra dice, no prevalecerán contra ella las puertas del infierno. En el nombre del Señor Jesucristo, atamos todo el poder del diablo en esta noche. Atamos todo el poder del diablo en esta noche. Afuera y en este lugar, todo espíritu que glorifica tu nombre. Y te pedimos, Señor, que tú seas asaltado en este lugar. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre que es sobre todo el nombre. Te pedimos que tú glorifiques tu nombre en este lugar. Para tu honra y para tu gloria. Amén. Puedes sentar, por favor. Cuando yo fui ordenado ministro de las Asambleas de Dios y enviado como misionero al norte de África y Europa, después que venimos aquí en los Estados Unidos y fundamos Josué y Dios Ministries, Dios puso un peso en mi corazón de no solamente predicar, no solamente tenemos campañas o cruzadas, no solamente aquí en otras partes también, pero la necesidad de enseñar a la iglesia. Una iglesia preparada es una iglesia a las puertas de la victoria. Y Dios habló a mi corazón en que no solamente deberíamos predicar, pero enseñar a la iglesia. Así como nosotros aprendimos, enseñar lo que nosotros hemos aprendido. Y fundamos el ministerio bajo principios bíblicos para entrenar y discipular a la iglesia. Lo hemos hecho no solamente aquí, pero en otras partes del mundo también. Cuando vamos a un determinado lugar, la primera escuela que tenemos en nuestro ministerio se llama la Escuela de Misiones y Evangelismo. Yo fui graduado de misiones. Cuando recibí mi doctorado honorario de misiones, honoris causas, realmente reconocí que esto es lo que Dios me había llamado. Misiones es lo que arde en mi corazón. Cuando preguntaron al gran misionero en África, el doctor Dave Livingstone, lo que él pensaba sobre ser un misionero, él dijo, Dios tuvo un solo hijo, Jesús, y este hijo fue un misionero. Y mientras yo viví, yo seré un misionero. Y Dios está llamando personas al ministerio alrededor del mundo. Y yo estoy cierto que de esa convención Dios levantará hombres y mujeres también. Esa escuela itinerante funciona bajo un estudio intensivo de preparaciones sobre misiones. Para dar a la iglesia una visión, no solamente local, pero una visión mundial de lo que es que está pasando en la iglesia. Esa escuela es itinerante, quiere decir que donde quiera que nosotros vayamos, ahí la ministramos. Ahora estoy de salida para Nueva Jersey, Elizabeth. Voy a ministrar en el Concilio Bautista del Norte, la Escuela de Misiones y de Evangelismo. Una iglesia misionera es una iglesia a las puertas de la victoria. Una iglesia que gana almas es una iglesia poderosa. Es una iglesia que está bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. No solamente el evangelismo y misiones, pero también qué vamos a hacer con las personas que se han convertido al Señor. Entonces hemos fundado la escuela de discipulado, que enseña que después del evangelismo viene el discipulado. El follow-up, el ministerio del seguimiento, es la enseñanza al nuevo convertido. Usted no puede poner un nuevo convertido que llegó a la iglesia, lo poner en una clase de escatología cuando estamos hablando de Daniel o Apocalipsis, él no va a entender nada. Necesitamos una escuela de discipulado en la iglesia. Necesitamos grupos de discipulado en la iglesia. Uno de los grandes problemas es que hemos hecho convertidos, pero no hemos hecho discípulos. El Señor dijo, id en todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones. En los Estados Unidos hay 100 millones de personas que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Pero ¿cuántos de ellos son discípulos? ¿Cuántos de ellos realmente ganan almas para el Señor? Después de la escuela de discipulado viene la escuela de liderazgo. La necesidad de formar líderes en la iglesia. Líderes con madurez, líderes con personalidad, con carácter. Esa escuela es basada en el liderazgo de la iglesia, cubrir los tópicos de la estructura, del carácter y de la personalidad. La vida privada, la vida pública. El ministerio está sufriendo una crisis. Cuando yo en el otro día traducía a Morris Cerullo en el Convention Center, él me dijo, quédate a 3 metros de mí, yo estaba traduciendo al español, y él me dijo, yo he dicho eso a 10 años atrás, que todo lo que tiene que ser sacudido será sacudido.
Los ministerios están siendo sacudidos. La iglesia está siendo sacudida. La economía del país está siendo sacudida. Las familias están siendo sacudidas. Todo está siendo sacudido, porque lo que Dios no plantó no va a quedar. Cierto. Cuarto es el seminario del crecimiento de la iglesia. Cuando estuve en Corea y en Japón, ahí aprendimos que uno de los secretos del crecimiento de la iglesia es las células, los cultos de los hogares. Tenemos que dar énfasis y apoyar a estos ministerios, ganar nuestros vecinos para Cristo, invadir en el nombre de Jesús nuestras comunidades. Eso envuelve a la enseñanza específica del Espíritu Santo en los diferentes dones de la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos a la tarea del evangelismo. El quinto escapán evangelístico se sabe ganar las masas para el Señor Jesucristo. Hemos hecho esto aquí en otras partes del mundo también. Cruzadas juveniles, cuando yo predicaba en Zurich, Suiza, a los jóvenes de la conferencia mundial, Dios me dio la palabra en Ezequiel 37:10. En ti se levantará un ejército grande de tal manera que cubría toda la tierra. Dios está levantando jóvenes alrededor del mundo. Usted podrá mirar a un joven, él tiene 18 o 20, 24 años. No lo desprecies. Adentro de él hay poder y autoridad. Dios va a parecer a él una bomba espiritual. Tenemos que apoyar a nuestros jóvenes, orar con ellos, dar consejo a ellos, andar con ellos, enseñar a ellos para que mañana puedan ser los grandes hombres de Dios que Dios está levantando en el mundo. Y en séptimo, el ministerio eslavo consiste, es un puente vital entre el mundo occidental y el mundo tras la cortina de hierro. Dios me dio esta visión cuando salí de Checoslovaquia para entrar en la Unión Soviética, la necesidad de ministrar a la iglesia underground, la iglesia sufridora tras la cortina de hierro. Y es también un ministerio para informar al mundo libre de las persecuciones que hay tras la cortina de hierro. Usted puede ver Gorbachev hablando en la televisión, él viene a los Estados Unidos, toma champagne y come McDonald's en la Casa Blanca, pero allá no hay libertad religiosa, no es cierto. Yo estuve allí, yo anduve allí, yo vi con mis ojos. Allá mueren más de 350 mil cristianos cada año tras la cortina de hierro, solamente por su fe y su testimonio del Señor. Allá tras la cortina de hierro hay miles y miles de cristianos, hermanos tuyos. Muchos de ellos están cargando piedras en Siberia todavía. No piensa que el Glasgow o la perestroika lo sacaron de ahí. Ellos están allí. Lo que usted ve es una propaganda, pero no es la realidad. Si usted va a Cuba, usted va a ver muchos y decenas y miles de hermanos y hermanas y pastores que todavía están ahí. Ellos son muertos, son decapitados. Son ahogados. Un pastor en la Unión Soviética me dijo: Miriam, vuelve a los Estados Unidos y diga a ellos para que den valor en el banco de su iglesia donde están sentados. Y yo, ¿por qué? Porque la KGB entró aquí y sacó a mi esposa a un lado, la violaron, después la fusilaron y le pusieron su cabeza en un poste. La iglesia verdadera está siendo sacudida. Dios va a dejar lo mejor, porque Dios es lo mejor, y Él dio lo mejor. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Dios está separando una iglesia poderosa, una iglesia sin hombre, sin concilio, una iglesia mundial. Nadie se llevará el crédito del derramamiento del Espíritu Santo, solo Él llevará el crédito. La iglesia de Cristo fiel y verdadera. Pablo dijo en los últimos días, espíritu de error. Muchos oirán doctrinas de demonios. La iglesia fue considerada en primer lugar proféticamente. Israel es llamado en el Antiguo Testamento de congregación. Esa palabra en griego es eclesia, que quiere decir asamblea del pueblo. Viene del verbo kalak, que es ser llamado. Usted fue llamado para una obra especial. La palabra más alta en el hebreo para santidad es kadosh. Esa es la palabra para Dios. God is kadosh. Dios es santo, Dios es santidad. Es la palabra más alta. Cuando estudié el Yeshiva, el Torah, los cinco libros de Moisés, la ley en Tel Aviv, lo hemos aprendido que Él es el Dios Todopoderoso. Que después de Él no hay otro Dios.
que Él es un Dios único y poderoso, y que después de Él no hay otro. Aleluya. Calac, usted fue llamado para estar separado. La iglesia, en segundo lugar, es también considerada históricamente. La iglesia empezó en el día del Pentecostés, con el derramamiento del poder del Espíritu Santo. La misma manera que el tabernáculo fue construido y después inaugurado con el poder del Espíritu Santo. La Biblia dice en Éxodo 40:34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová inundó el tabernáculo. Los sacerdotes no podían entrar, Moisés no podía entrar. Esa palabra gloria en el hebreo es Shenikah. El Shenikah invadió en el tabernáculo. Dios está preparando para derramar su Shenikah, no solamente en Los Ángeles, pero en todo el mundo, y sabrán que Él es Jehová y que Él es Señor. ¡Santo Dios! El rey David juntó los materiales para la construcción del templo, pero la construcción vino por su hijo Salomón. De la misma manera, Jesús, durante su ministerio de aquí en la tierra, Él juntó los materiales para la iglesia. Él no fundó la iglesia, Él juntó los materiales necesarios para la iglesia, pero la iglesia empezó con su sucesor, el Espíritu Santo, en el día del Pentecostés. Esta obra fue hecha por la operación del Espíritu Santo y los apóstoles, que pusieron los fundamentos por sus enseñanzas, predicaciones y organización y administración. Por eso es que la Biblia dice en Efesios 2:20, la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles. Dios tiene una iglesia mundial. Una iglesia que le adora, que le ama, que le busca. La iglesia no es cuatro paredes. La iglesia no es un culto. La iglesia es un organismo. Cristo es un organismo que Él respira a través de la iglesia. Solamente hay un vehículo, una manera por la cual Cristo se glorifica, y es la iglesia. Y afuera de esto no hay ninguna otra entidad. La iglesia es el receptáculo de su gloria. Lo único que Dios tiene es la iglesia. En primer lugar, la Biblia dice, mas yo también te digo, Cristo hablando. Esta palabra prueba, esta palabra yo prueba también, que Jesús estaba actuando separadamente del Padre. Él dijo, mas yo también te digo. En el versículo 17, mas mi Padre que está en los cielos. El Padre había dado una revelación a Pedro, ahora el Señor dijo, yo voy a dar una también. Mas yo también te digo. Él estaba actuando separado del Padre, aunque los tres son uno. Natanael vino a él y dijo, ¿podrá salir alguna cosa buena de Nazaret? En verdad te digo, antes que tú vinieras a mí, yo te vi debajo de la higuera. Él estaba a 3 millas de distancia del Señor. Mi Señor, mi Salvador, y se rodeó delante de él y dijo, ¿te maravillas porque yo te he dicho que te vi debajo de la higuera? Verás los cielos abiertos y el Hijo del Hombre descender del cielo. Cristo estaba en el cuerpo, pero Él no estaba limitado a sus poderes sobrenaturales. Él estaba solamente limitado al cuerpo de omnipresencia. Él no podía estar en cuerpo en todos los lugares al mismo tiempo, pero el Espíritu sí. Por eso Él dijo, nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y Él estaba aquí. Cuando Jesús oraba, por eso Él oraba solo. Porque nadie tenía su nivel espiritual para ver a Él allí cuando Él oraba. Cuando Él oraba, Él no se quedaba aquí. Él oraba y los cielos estaban abiertos delante de Él. Y Él dejaba su cuerpo y Él entraba allá. Y Él se sentaba al trono a la derecha del Padre. Por eso Él oraba solo. Cuando Él enseñó a los discípulos a orar, Él llevó con ellos. Pero la Biblia dice, se retiró solo el Señor y pasó la noche orando. Pasó la noche sentado con el Padre. La noche orando, hablando, practicando, era Dios. Él no estaba limitado a los poderes terrestres. Por eso Él dijo, mas yo también te digo. Mi Padre dice, pero yo también te digo. Yo tengo el poder sobrenatural. Aunque no estoy en carne, yo tengo la omnisciencia y sé todo lo que está pasando a mi alrededor. He
En el versículo 17, el Padre dio una revelación a Pedro. Y en el versículo 18, Jesús también dio. Pero esta es relación a la iglesia. Cristo no tiene absolutamente ningún otro vehículo para glorificar su nombre a no ser usted. Dice que cuando Cristo subió a la gloria, su Padre estaba allí. Y su Padre le preguntó y le dijo: Hijo, ¿quién usted ha dejado en su lugar? Yo he dejado 12 hombres. Y el Padre le dijo: Y si estos 12 hombres fallar, ¿quién usted ha dejado? Yo he dejado 70 hombres. Si esos 70 hombres fallar, ¿quién usted ha dejado? Dejé 3,000 hombres en el día del Pentecostés cuando Pedro predicó. Pero si esos 3,000 hombres fallar, ¿quién usted ha dejado? He dejado más 5,000 hombres con un otro mensaje masivo del evangelista Pedro. Pero si esos 5,000 fallaren, ¿quién usted dejó? He dejado una iglesia alrededor del mundo. Y si esa iglesia fallar, ¿quién usted dejó? El Señor baja su rostro, sus lágrimas empiezan a descender, y Él dijo: si mi iglesia falla, yo no tengo más nadie para dejar. Y si usted mira de un punto de vista de la perspectiva mundial, nosotros estamos muy atrasados para ganar el mundo. Los musulmanes tienen 1 billón de personas, nosotros tenemos 300,000. Los comunistas tienen 1,750,000,000 de personas, 3 veces el número de la iglesia. Y aunque usted diga gloria a Dios y aleluya, los musulmanes ponen nosotros 4 veces en el bolsillo y dicen: quédese ahí. La iglesia, de un punto de vista estadístico, falló. Porque si la iglesia hubiera continuado en el fuego del Espíritu Santo, la iglesia primitiva, nosotros ya no estaríamos aquí, estaríamos en la gloria. El mundo ya hubiera sido ganado para el Señor. Pero nos hemos metido en tantas doctrinas, en tanta divergencia. En Moscú, un hombre del partido miró a mí y dice: nosotros hicimos más en 70 años do que ustedes en 2000. Porque ustedes no se consagran a su causa. Nosotros hicimos más en 70 años de comunismo do que ustedes en 2000 años de iglesia. Nosotros tenemos 115 países en nuestras manos. Porque ustedes viven divididos. Al invés de tener un evangelio y una doctrina, hay miles de denominaciones. Hay miles de teologías y cada uno dice una cosa. Pero nosotros no. Nosotros vamos a ganar el mundo. Usted va a ver. Dijo: no, no, usted no va. Mi Biblia dice que cuando Él volver con su iglesia, Él pondrá su pie en el monte Sion. ¡Oh, gloria a Dios! Pondrá un pie y la mitad del monte irá para el este y la mitad para el oeste. Y Él llamará a las naciones al valle de Josafat. Y de su boca saldrá una espada de 2 filos. Y su iglesia estará atrás de Él, como dice Zacarías 14. Sus santos vendrán con Él. Y en aquel día todo ese ejército soviético perecerá en un solo día. Y Dios los terminará como moscas. Y esta década es la década de la iglesia. En segundo lugar, la Biblia dice: tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, en griego Petros, en arabaico Cefas, en griego tú eres Petros, en el masculino del verbo, una piedra, y sobre esta, en griego Petra, del femenino, sobre esta roca edificaré. Cuando Cristo salvó a usted, Él no solamente salvó a usted para estar sentado en un banco de una iglesia, Él salvó a usted y alcanzó a usted para alcanzar, conocer a Dios y hacerlo conocido. Y adentro de usted hay poder y hay autoridad. Él dijo: os doy poder. Es empleado en griego estos 2 sinónimos, de modo que uno sea nombre y el otro sea el nombre común. Cefas, Pedro, Petra.
Dios llama a nosotros por el nombre, aunque Él está hablando colectivamente aquí, pero Dios es un Dios individual y Él trata con usted individualmente. Igual que en francés, en el griego se ve un juego de palabras. Tú eres Pierre de Louis, et sur Pierre. Tú eres Pedro, y en ti edificaré. Cuando Dios salvó a usted, Él dice, en ti edificaré mi reino. Cuando Dios salvó a usted, Él miró a usted y dijo, en ti destruiré el reino de las tinieblas. En ti glorificaré mi nombre. En ti sanaré enfermos. En ti expulsaré demonios. En ti. Pero Jesús hablaba arameo y repitió idénticamente el mismo término. Tú eres Kefas, roca. Y sobre esta Kefas. Jesús seguramente se sirvió del término hebreo kahal, que quiere decir que designaba las convocaciones solemnes del pueblo de Dios. Realmente Pedro fue uno de los fundadores de la iglesia, pero él no fue el cabeza. Una religión lo ha puesto como cabeza, pero no es cierto. Juntamente con Pablo por su acción, Juan por sus escritos, y muchos otros apóstoles y fieles constituyeron y fundaron a la iglesia a través del Espíritu Santo. Pedro nunca se atribuyó a sí mismo el privilegio de ser el fundador principal. Pero en 1 Pedro 5:1 él dice, yo anciano también como vosotros. Yo anciano también como vosotros. Además, por todo el Nuevo Testamento no se encuentran huellas de la supremacía ejercida por Pedro en el gobierno de la iglesia. Cuando Cristo distribuyó los dones, Él dio los dones a todos y fueron columnas, no cabezas, porque Él es el cabeza de la iglesia. Cristo. Es la iglesia que elige a sus diáconos. Hechos 6. Cuando se trató de bautizar a los primeros paganos, Pedro consultó a los discípulos. Hechos 10:47. Luego Pedro se justifica humildemente entre la iglesia, Hechos 11:2. Y el concilio de Jerusalén toma una parte decisiva en esa discusión. Pero es Santiago quien propone y hace adoptar la resolución, Hechos 15. Y por fin Pedro acepta la reprensión de Pablo en Gálatas capítulo 2. Pedro era nada más que uno de los edificadores de la iglesia. Usted es nada más de uno de los más, unos de los tantos edificadores de la iglesia. Usted puede meterse en la gloria de Dios. Usted puede nadar en la gloria de Dios. Usted puede embullarte en la gloria de Dios. Pero usted no puede quedar con ella porque la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Es de Dios. Es una de las grandes causas porque Dios ha perdido hombres y mujeres así del orgullo espiritual. Usted da un cargo a un hermano y le pone una corbata y él ni mira a usted y no le saluda. Nosotros necesitamos madurez para que sea edificada una iglesia madura, no una iglesia niña. Pablo en Corintios, el primer capítulo, dijo, Corintios, ustedes sois tremendos. No os falta ningún don. Los Corintios dijo, es cierto. No nos falta ningún don. Los 9 dones lo tenemos. Mírame. Y el capítulo 3, él dijo, pero sois carnales. Gloria a Dios. El hablar en lengua no es espiritualidad. Oh, no. El infierno está lleno de personas que hablan en lengua. Brincar y dar gritos tampoco es espiritualidad. Aleluya. Hay tantos pecados ocultos y tantas podredumbres adentro de la iglesia. Para eso no es santidad. Santidad es los frutos que usted lo ve. Aleluya. Dios necesita una iglesia madura. Una iglesia que esté fundada en la escritura y que no diga pero ni sí o no, es lo que está escrito. Lo que está escrito allí. Dios me habló una vez en Holanda. Estamos en la conferencia de Bill Graham. Dios me dijo, yo te he traído a ti para edificarte a ti, para tratar con tu vida. Lo que viene para ti es, pero yo te lo voy a edificar.
Yo te lo voy a sacar el ego, yo lo voy a poner mi espíritu en ti. No importa que tú mueras y desaparezca y deja que yo viva en ti. Si está dispuesto, si no, no. Dios me habló que los grandes problemas nuestros en la iglesia es este. Que no hemos aprendido a ser maduros en las cosas espirituales. Que Dios ha confiado, pero nosotros no hemos retribuido esa misma confianza a nosotros. Esa palabra confiar es otorgado, Dios otorgó. Usted va en cualquier lugar. Y usted va a decir, va a encontrar personas diciendo a usted, ya fui bautizado en el Espíritu Santo, eso es todo. ¡No! El bautismo del Espíritu Santo es una puerta que Dios abre para los dones espirituales. Para que tu carácter empiece a ser trabajado. Para que tu personalidad empiece a ser trabajada. Un ministerio necesita de base, de fundamento, de cimiento. Yo he visto muchos jóvenes se quemar porque surgieron hoy y cayeron mañana. Porque no tenían base. Si usted va aquí en Downtown Los Angeles, y usted va al edificio del Interstate Bank, usted va a ver que es el mayor edificio que está en Los Angeles. Pero cuando usted desciende al parking lot, allá abajo del estacionamiento, usted va a ver las toneladas que hay de cimiento. La base, la estructura, el fundamento para edificar este edificio. No puede haber ningún edificio enorme antes que haya concreto, cimiento, tonelada para firmar este edificio. La iglesia necesita base, necesita concreto, necesita fundamento, necesita estructura. Los ministerios necesitan estructura. Nosotros no trabajamos para el hombre, pero trabajamos para Dios. No queremos la gloria, es para Él. Tenemos que tener estructura. Por eso Dios nunca dará la segunda revelación a usted si usted no cumple la primera. Olvídese. ¡Aleluya! Usted no puede llevar a un niño al Sizzler para comer New York Steak en cuanto es un niño. Usted tiene que dar leche. Dios no puede dar demasiado a nosotros porque vomitamos. Es la naturaleza humana. Nos inflamos y el Espíritu desinfla a usted. ¡Piuf! Uno de los grandes problemas ha sido este. Dios llamó a usted no porque usted tiene habilidades. Dios llamó a usted no porque usted tiene una oratoria bonita, no que usted tiene una homilética y hermenéutica que hace temblar a la iglesia. No. Pablo dijo, vosotros sois llamados. Y no hay muchos nobles entre ustedes, no. Porque Dios escogió lo que no es para confundir lo que es. Dios escogió lo flaco para confundir el fuerte. Dios escogió lo necio para confundir el sabio. Dios es especialista en juntar pedazos. Y Dios puede poner un borracho aquí a predicar su palabra o no puede. Usted va a Francia. Yo hablaba en una reunión de teólogos en Francia. Y ellos son refinados. Y ellos dicen, Dios no necesita de ti. Ustedes han creado doctrinas. Y las doctrinas han creado confusión. Y la confusión ha apartado a la gente. Y la gente ha ido al infierno. Dios no necesita de hombres profundos en la escritura. En estos últimos días. No. Dios necesita hombres que salgan a las calles. Que ganen a los perdidos. Que prediquen su palabra. Que distribuya literatura. Que ore, que ayune, que busque al Señor. Tenemos un problema. El problema es que su iglesia, hay muchas áreas que necesito arreglarlas. Yo estoy escribiendo un libro que se llama Principio, Fin y Eternidad. Y hay un capítulo que yo abro sobre la estructura de la iglesia. Y yo abro el diamante que hemos perdido. Hemos perdido un diamante tremendo. Hemos perdido la conexión con el Espíritu. Con todos ustedes puestos juntos aquí, los ángeles pudieran temblar. ¿Cierto?
Pero no es así. En tercer lugar, el Señor dijo, y edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero las puertas del infierno han prevalecido en muchos aspectos. ¿O no es cierto? Las puertas del infierno han prevalecido en muchos aspectos y departamentos de nuestras iglesias. Porque no hemos vigilado. Hemos batido nuestras manos y hemos cantado y hemos dejado la puerta de nuestro corazón abierta. Con entradas y ataduras espirituales. Cuando usted vino a Cristo, no quiere decir que tus ataduras se fueran, no. Cuando usted vino al Señor y el Señor perdonó a usted, no quiere decir que sus ataduras fueron rotas, no. ¿Cuántos pecados tenemos adentro de la iglesia? Yo no sé, pero Dios sabe. ¿Cuántas ataduras tenemos en la iglesia? Ataduras de lascivia, ataduras de pensamientos. Por eso la Biblia dice, traed todo pensamiento cautivo bajo la obediencia del Señor Jesucristo. Yo tengo que cuidarme, usted tiene que cuidarse. El enemigo está aquí para terminar contigo. Y no digas que usted es más fuerte que él, porque si usted fuese más fuerte que él, él no tendría el mundo en sus manos. Usted en Cristo, Cristo en usted es más fuerte que él. Pero usted no es nada, y yo no soy nada, y todos nosotros no somos nada. Cristo en nosotros, la esperanza de la gloria. Oh, glory to God. No es por ti que él trabaja. Usted es un canal, es una cañería del cual el Espíritu de Dios trabaja. El otro día mi esposa estaba lavando los platos en el fregadero. No sé, ahí. Y eso entupió y el agua empezó a botarse. Yo estaba lavando los platos con ella porque ella está embarazada. Y yo paré. ¿Eh? Mañana ustedes van a ver. La conferencia pastoral. Y yo me paré por un momento. Y yo me di cuenta. Las cañerías estaban rotas. Estaban sucias. Estaban entupidas. Y el agua se botó para arriba. Nosotros somos cañerías. Cañerías donde el Espíritu Santo trabaja dentro de ellas. Y si estamos sucios, lo vamos a botar y entupir. El Espíritu de Dios no puede trabajar en cañería sucia. Usted y yo somos cañerías de Mainline. Dios me habló una cosa en Europa. Me dijo, Irión, tú eres muy joven. Y yo lo voy a hacer contigo. Lo que yo no he hecho con muchas personas. Porque yo he visto en ti un corazón sincero y obediente para aprender de mí. Y para poner a aprender en esto. Yo estuve en una prisión comunista en Rusia. Yo tengo marcas en mi espalda. Ellos quebraron mis piernas. Ellos descubrieron nuestro cargamento de Biblia. Yo no estoy hablando a usted de una experiencia de otras personas. Es una experiencia particular mía. El diablo ha intentado terminar con mi vida en todo el mundo. Dios me dijo a mi Irión, si tú me obedeceres, si tú andares conmigo en humildad, si tú reconoceres que no es el hombre que te abre las puertas, pero soy yo. Si tú reconoceres que tú eres polvo y nada. Y si tú reconoceres que yo en ti. Podemos hacer partners, socios. Tú entras con la cañería y yo entro con el agua del Espíritu. Tú pones el aire y la respiración y la vida y yo pongo la unción del Espíritu Santo en ti. Pero el día, Irión, el día que tú te orgullezcas, yo te corto. Yo te corto.
cuando Dios me habló en Europa. Yo estaba en Austria, en una convención en Meinhofen. Vino un profeta y levantó su mano y dijo así, dice el Señor. Yo dije, si es el Señor, habla, si no, be quiet. Así dice el Señor. Cuando todos están dormidos todavía. Y la nieve está cayendo allá afuera a 30 grados bajo cero. Cuando tú te levantas a las 3 de la mañana para orar por mi iglesia y por la restauración de mi pueblo. Cuando tú, siervo, no reverendo, no doctor, siervo. Cuando tú estás caminando en el pasillo en dirección al lugar de oración, yo, el Señor, llegué primero, antes que tú, y te estoy esperando. Dios puede transformar a usted de tal manera que el poder que la iglesia primitiva tenía, usted lo puede tener. Edificaré mi iglesia. En estos últimos tiempos la iglesia está siendo destruida, no edificada. Hay un mensaje que yo prediqué en Nueva York, el pastor lo tiene, se llama la destrucción de la iglesia. Usted dirá, la destrucción de la iglesia, that's right, la destrucción de la iglesia. Áreas y cosas que destruyen a una iglesia. Yo he conocido iglesias de 1,500 miembros, ahora tiene 200, 100. Yo he conocido iglesias que empezaron bajo un árbol, ahora tienen 10,000 personas en Brasil. Todo está en el liderazgo del pueblo. Esto se refiere a Jesucristo mismo. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Él estaba hablando de sí mismo. Como en Juan 2:19, respondió Jesús y dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Era el templo de su cuerpo. También como en Juan 6:58, este es el pan que descendió del cielo. Esto no es ser edificada sobre Petros, pero Petra, que quiere decir una piedra inmóvil, Cristo mismo, el único fundamento de la iglesia. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie pone a otro fundamento el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Él es el fundamento. Usted tiene que edificar sobre Él. Él es la roca. Si usted edifica sobre usted, usted se va a hundir. Isaías 28:16 dice, he aquí yo pongo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, cimiento estable. Oh, aleluya. Cristo no se conmueve, Él es igual. Las naciones cambian, los gobiernos cambian, la naturaleza humana cambia, pero Él no cambia. Él es igual. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, Él es igual. Usted sentado ahí, usted se está deteriorando tu cuerpo. Ese minuto que usted está viviendo ahora, usted nunca más lo va a vivir. Usted se está poniendo viejo allí. Usted se está deteriorando tu cuerpo, porque eres polvo y al polvo vas a volver como yo voy a volver, si es que Él no viene antes. Pero Él no cambia. Salmo 118:22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. 1 Pedro 2:4, acercámonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Algunas sectas dicen que Jesucristo no es Dios. Yo hablaba con un budista en Japón. Él le dije, él estaba quemando incienso a Buda. Él dice, ¿a quién usted está quemando esos palitos que están ahí? ¿A Buda? Oh. ¿Quién es Buda? Dios. ¿Dios? ¿Cuál Dios? ¿Dios? ¿Un Dios de metal? Si usted habla con él, él va a oír.
¿No? ¿Entonces? Si usted le pide que él camine, él va a caminar, ¿no? ¿Entonces? Si usted le pide alguna cosa a él, él lo va a dar, ¿no? ¿Entonces por qué lo sirves? Él miró a mí y dijo, hace 18 años que yo quemo incenso a este a muñeco de metal. Yo dije, that's a long time. Pero él no ha conseguido quitar el vacío de mi corazón y darme un propósito en la vida. Yo dije, of course. Es un pedazo de metal, yo voy arriba y lo tumbo. Y yo le dije, tú tienes que conocer al verdadero Dios. Se llama Jesús. Oh, el Dios de los occidentales. No, el Dios de todo el mundo, no de los occidentales. Nuestro Dios no es una estatua. Él no está clavado en un crucifijo. No necesitamos quemar incienso delante de Él, no. Él es un Dios viviente y poderoso. Su nombre es Jehovah God, el Dios todopoderoso. Algunas sectas dicen que Cristo no es Dios. Ellos usan la escritura de de Apocalipsis 3:14. Cristo, el principio de la creación de Dios. La traducción hispana está un poco fuera de orden. Cristo no es el principio de la creación de Dios. Él no fue creado. Esa palabra traducida al español la pusieron en el griego prodostico, que quiere decir creación. No. Pero esa palabra no es prodostico. Esa palabra en griego es arche, que Cristo es el fundamento del mundo, que Cristo es el modelo de la creación del mundo, que Cristo es el arquitecto de todas las cosas. Primero Juan 5:20 dice, sabemos que estamos en el verdadero Jesucristo. Este es el verdadero Dios y vida eterna. Cristo. Pero el infierno ha prevalecido en muchas áreas de nuestra iglesia. Al invés de ganarmos personas, las estamos perdiendo. La comunión que teníamos con Dios anteriormente no es la misma. Había una señora que estaba visitando una iglesia y la visitó por 4 meses y nadie habló con ella. A veces tenemos la peculiaridad y la gentileza de no saludar a las personas que vienen a la iglesia. Y esa señora vino 4 meses en una iglesia y se sentaba atrás. Y nadie la fue a dar una mano, nadie la fue a llenar una tarjeta de visita, nadie. Y llegó atrás un joven elegante, con un traje, un joven bonito. Y él entró y se sentó atrás con la hermana, con esa señora que había recibido a Cristo. Y la señora estaba llorando, 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 llorando. Y el joven le pregunta, dije, señora, ¿por qué usted llora? ¿Por qué lloro, joven? Porque hace 4 meses que yo vengo en esta iglesia y nadie habla conmigo. Oh, ¿nadie habló con usted? No. ¿Nadie le dijo a usted que le amaba? No. Entonces el joven empezó a llorar. Y el joven le preguntó el nombre de ella y ella lo dijo. Y el joven empezó a llorar. Y esa señora dijo, ¿por qué usted llora, joven? Porque a mí tampoco me hablan. A mí nunca me han dicho que me quieren. A usted también, sí. ¿Y cómo es tu nombre? ¿Mi nombre? Mi nombre es Jesús. Yo conocí un pastor en Brasil que su esposa estaba en un retiro con las hermanas. Él tenía 84 años, él estaba solo en su casa.
A las 4 de la mañana él estaba buscando al Señor. Él había tenido 53 años de pastorado. Había levantado a muchísimas iglesias en Brasil. Y él escuchó que alguien subía las escaleras. Él dijo, pero no puede ser. Mi esposa está en un retiro de hermanas. Y él escuchó que alguien subía la escalera. Y él estaba orando y decía, Señor, gracias. Gracias porque no he venido a pedirte nada. Pero solamente he venido a agradecerte por la salud que me has dado. Porque tengo 8 hijos y todos son ministros. Porque todos te sirven y ganan alma. Porque me has dado una iglesia. Porque 53 años de ministerio me has sostenido. Pruebas, luchas, pero sigo en pie. Te amo porque tú eres adorable. Porque tú eres mi Dios y mi Salvador. Y yo estoy enamorado de ti. Te amo, Jesús. Tú eres todo en mi vida. Y afuera de ti no hay. Y alguien llegó atrás de él y puso su mano atrás de él. Y el Espíritu Santo dijo a él, ¿sabe quién está atrás de usted? Él dijo, no, su nombre es maravilloso. Y el Señor puso su mano en su hombro. Y las lágrimas de este hombre caen en las manos del Señor Jesús. Y Jesús dijo a él, yo he venido aquí a decirte que cuando tú oras, tú ministras mi corazón. Yo tengo un corazón quebrantado por un mundo perdido, pero un corazón mucho más quebrantado por mi iglesia que no oye mi voz. Por mi iglesia que no conoce mis principios. Una iglesia que pide, pero no sabe apreciar cuando lo doy. Tú has ministrado mi corazón, dijo el Señor. Y yo he venido a decirte que yo también te amo. Y cuando tú oras, tú alegras mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Dios es una persona. ¿Qué pasaría con su esposa o su esposo si usted quedase un mes, 2 meses sin hablar con su cónyuge? Usted diría, alguna cosa está mal. Dios tiene miles de creyentes alrededor del mundo que hace meses que no hablo con él y dice, yo soy hijo. No es cierto. El padre habla con su hijo y el hijo oye la voz de su padre. La última vez que yo estuve en Israel, estaba pasando un pastor con las ovejas. Y el pastor hablaba a las ovejas. Y las ovejas seguían su voz. Y el pastor paró y las ovejas pararon. El pastor andaba y las ovejas andaban. Usted sabe que en Israel, las ovejas están comiendo todas en un rebaño. Y cuando viene el lobo, las ovejas no salen corriendo. Las ovejas levantan su cabeza y miran al pastor. Y baja su cabeza y siguen comiendo. Si viene el lobo, ella levanta su cabecita y mira al pastor. Porque ella sabe que el pastor es su seguridad. Y ella baja su cabeza. Y sigue comiendo. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me conocen a mí. Edificaré mi iglesia. En griego es oikodomio, un constructor, edificar, construir el cuerpo de Cristo. Efesios 1:22 sometió todas las cosas bajo sus pies y diole por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 2:20b, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Y nosotros estamos incluidos ahí. Efesios 2:22, el cual vosotros también sois juntamente con él edificados. 1 Corintios 3:9, edificio de Dios sois. Y nosotros estamos bajo él, Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo, del cual es la iglesia. Y nosotros somos partes de este edificio, Colosenses 1:24. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Jesús afirma que su iglesia sería una firme roca
en contra de las puertas del infierno, que sería edificada sobre él mismo y no perecería jamás. Se supone aquí un combate entre el poder de las tinieblas y el poder de la iglesia. Las puertas no atacan, pero las puertas eternas se abren para traer víctimas y para recibir los miles de almas que van al infierno. Mueren a cada día 119.520 personas, cada día. 4.980 por hora y 165 por minuto, y la mayoría de ellas están perdidas. Las puertas del infierno se abren para recibir los millones de personas que van al infierno. Cuarto lugar, y a ti te daré las llaves de los cielos, a ti. Jesucristo llamó 12, pero él dijo a Pedro, a ti te daré las llaves de los cielos. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando Dios te ha llamado a ti para servir a Él? ¿Cuál es? Versículo 19 dice, a ti te daré, no solamente a Pedro, pero Él mismo, ese mismo poder, Él prometió a todos nosotros. Mateo 17:20 dice, si tú tuvieres fe como un grano de mostaza, decida este monte, sal de este lado y ve al otro lado. Esa palabra monte en hebreo es problemas, montañas de problemas. Esto es literal. Mateo 21:22, y todo lo que pidieres en oración creyendo en mi nombre recibiréis. Marcos 9:23, el que cree todo es posible. Marcos 11:22 y 23, tened la fe de Dios, es la fe de Dios para obrar milagros. Marcos 16:15, id por todo el mundo y los que creer y hablarán nuevas lenguas, orarán por los enfermos y serán sanados, echarán fuera demonios. Eso no es solamente a los ministros, es a todos los que creen. Eso es a usted. Lucas 10:19, os doy poder sobre el poder del diablo. Aleluya. La Biblia dice, y para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que Él destruyera el poder del diablo. Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Juan 15:7, si mis palabras estuvieran en ti, y tú estuvieras en mí, pedís todo lo que quisieres, yo será hecho. Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, pero yo elegí a vosotros, para que vayáis y den frutos, más fruto y mucho fruto, para la vida eterna. ¡Aleluya! Hechos 1:8, y recibiréis poder. Esa palabra en griego es dunamis, y recibiréis poder. Autoridad es eujosia, y recibiréis eujosia, y recibiréis poder. Aleluya. Hechos 2:39, esa promesa es solamente no para nosotros, pero para vosotros y vuestros hijos también. 1 Corintios 12, buscad los dones espirituales, buscad los 9 dones, aspirad a los dones. Iglesia, yo quiero que tú entiendas una cosa en esta noche. De ningún valor vale nosotros estar reunidos cada año para una convención. Ningún valor tenemos para cantar bellas canciones y predicar sermones. Si cada uno de nosotros no hace su parte, su reino no será edificado. A ti te daré las llaves del reino. Aquí el reino es considerado más o menos como la iglesia, como en el mismo sentido. La iglesia es considerada como un edificio que se abre o se cierra por medio de las llaves. Las llaves es un símbolo de autoridad. Poseer estas llaves es tener el poder de cerrar alguna cosa, de abrir, de admitir o de excluir. Cuando Cristo dijo, te daré las llaves, Él estaba diciendo, te daré autoridad. Es figurativo de Cristo, de quién es en realidad, el que tiene las llaves de la muerte del infierno. Aleluya. Isaías 22:22 dice, y sobre sus hombros estarán las llaves de la casa de David. Él abrirá y nadie las cerrará. Él cerrará y nadie las abrirá. ¡Aleluya! Es tener autoridad como en el templo, Lucas 11:52. Hay de vosotros, doctores de la ley, que habéis quitado la llave. Vosotros mismos no entraréis en el reino y impide a los que quieren entrar. ¡Aleluya! Llave es tener autoridad sobre alguna cosa. Es tener una autoridad ejercida y delegada por Cristo. Pero la autoridad suprema
Es el que tiene las llaves de Cristo. Apocalipsis 7 dice, escribe, el que fiel de la iglesia, el ángel de la iglesia de Filadelfia, esas cosas dice el Kadosh, dice el santo y el verdadero, el que tiene las llaves en sus manos. ¡Aleluya! Cuando él descendió al infierno, él tomó las llaves de la muerte y del infierno en sus manos. Él fue al infierno a su lugar para que usted fuese hecho justicia en él. Pero aquí simboliza una autoridad y poder para hacer las obras de Cristo. Él nos confirió su poder y autoridad para la extensión de su reino y la extensión de su obra. Yo le aconsejo que usted lea el libro de Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe. Él era un simple plomero. Estaba arreglando un caño en una casa cuando Dios le llamó. Él era del norte de Europa. Él resucitó 17 muertos durante su ministerio, o Cristo a través de él. Smith Wigglesworth llegó en un velorio donde estaba una persona muerta. Y el Señor le dijo, acércate de él. Yo voy a glorificar mi nombre hoy. No lo intentes, a menos que Dios te lo diga. Smith Wigglesworth se puso ahí al lado de este hombre. Él tenía la autoridad, el poder, la llave. Y Dios le dijo, yo lo voy a levantar. Y Smith Wigglesworth dijo, you are crazy. Y él dijo, yes I am. Sí, yo soy. Yo escogí la locura de la predicación para salvar el hombre. Sí, yo soy. Smith Wigglesworth puso sus manos sobre este muerto que estaba ahí y empezó a orar. Y el Espíritu Santo dijo, mira, no te hagas. Haga lo que yo te digo, tú quieres estar en el lugar de él. No. Este hombre estaba muerto en una caja. Los familiares de este hombre estaban ahí, como 200 personas. Él corrió a este hombre por el cuello, estaba muerto, y lo levantó de la caja. Y dijo, mira, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el hombre continuaba así. Él corrió con una mano y puso su dedo en la nariz y dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el hombre continuaba así. Y dijo, Señor, ¿qué me has puesto a mí aquí? Y todo el mundo, este hombre es loco, llamen los policías. Y el Señor le dijo, no es así que yo lo voy a hacer. Tú tienes la autoridad en ti. Liberes la autoridad que yo te di. Diga, muerte, yo te ordeno en el nombre de Jesús que sal de este hombre. Él corrió a este hombre y dijo, muerte, yo te ordeno en el nombre de Jesús que da la vida a los muertos. Sal fuera, espíritu de muerte, de este hombre. Y el hombre empezó a hacer así. Y la gente empezó a ver y el hombre paró y dijo, ¿a dónde yo estoy? ¿A dónde yo estoy? Y la gente empezó a arrodillarse e empezó a alabar al Señor. La gente empezó a dar honra, gloria y alabanza a Dios. ¡Aleluya! El Espíritu Agresor lo pone en una pared y el hombre empieza a correr y todo el mundo se convirtió a Cristo. Él puede hacerlo. He can do it. Quinto lugar dice, todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hay muchas interpretaciones sobre estas palabras. En el hebreo rabínico quiere decir una cosa. Ligar, la palabra ligar es desligar, prohibir o permitir. También es mencionado como la disciplina cristiana, en hecho de enseñar, de prohibir lo malo y permitir lo bueno. Por eso dice en la tierra que tiene su influencia lo que hacemos en los cielos. Pero esa palabra en el griego es literalmente atar. Esa palabra quiere decir atar y desatar. La Biblia habla sobre atar el hombre fuerte. Mateo 12:29, atar el valiente para después que él, para que él no pueda entrar en la casa.
Eso fue lo que hizo Corea, Corea del Sur. Después de la Segunda Guerra Mundial, los coreanos habían perdido la fe en sus dioses. Los animistas, los confucionistas, los budistas y todos los istas de Corea habían perdido su fe en sus dioses. Entonces los cristianos empezaron a orar, y Dios empezó a amarrar el hombre fuerte en Corea, y ahora hay una iglesia de 500,000 de gente. Atar la cizaña, Mateo 13:30, coged primero la cizaña y atar los manojos para quemarla. Personas que están atadas por el poder del diablo. Lucas 13:16, esta hija de Abraham que Satanás la tenía atada 18 años, convino desatarla de esta carga que ella tenía. Cristo quiere usar a usted de una manera más extensiva, de una manera más personal, de una manera más poderosa. Está en ti ponerte en sus manos. Atado por las persecuciones, Hechos 20:22, y ahora he aquí, estoy ligado y voy a Jerusalén. Atar el diablo, Apocalipsis 21 dice, y vi un ángel descender del cielo, aleluya, que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo por 1,000 años. ¡Qué vergüenza! Un simple ángel de Dios lo ató y lo puso al abismo. Entonces Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Y el que estaba sentado en el trono, aleluya. Huyeron los cielos y la tierra y los infiernos delante de su presencia. Aleluya. En el juicio de Dios. Porque la Biblia dice, los muertos, el infierno dará sus muertos. La mar dará sus muertos. Los cementerios darán sus muertos y estarán de pie delante del Cordero y del que está sentado en el trono. Y todos los que no fueron escritos en el libro de la vida fueron echados en el lago de fuego. Pero piense conmigo por un momento el poder y la grandeza de Dios. La Biblia dice, y vi un gran trono blanco y de su presencia huyeron los cielos y la tierra. Quiere decir que este juicio será suspendido en el espacio. Porque el juicio no puede ser en la tierra, porque la tierra huyó. El juicio no puede ser en el cielo, porque los cielos y la tierra desaparecieron. Jesucristo dijo, no juréis por el cielo, que el cielo es el trono de Dios. Solo el cielo es el trono de Dios. Ahora usted puede imaginar que pequeño es el trono. Y la tierra es el estrado de sus pies. E Isaías dijo, cuando murió el rey Uzías, yo vi el Señor asentado en un trono alto y sublime. ¿Sabe qué tamaño es el trono del Señor? Él va desde la tierra hasta el tercer cielo. Él va de una dimensión del universo a la otra dimensión del universo. Por eso huyeron de su presencia los cielos y la tierra, porque delante de su trono no hay lugar para ponerlos. Ese es el Dios que tú sirves. Aleluya. El trono no hay lugar para ponerlo. Y ahí delante de él estarán todos. Y oirán aquellas palabras, apartaos de mí. Apartaos de mí. La palabra desatar, desatar enfermedades. Lucas 13:12, mujer, eres libre de tu enfermedad. El otro día mi esposa y yo fuimos a orar por una mujer aquí en Los Ángeles. Estaba con cáncer en su estómago. Todas las partes de adentro de su estómago estaban afuera y estaba dentro de una bolsa de plástico. Ella se estaba muriendo. Ella dijo, hermano, yo me estoy muriendo. Dijo, no, te estás muriendo. Y mismo que muera, él es poderoso para sacarte de la muerte y traerte de vida. Y el médico me dejó solo, yo a mi esposa y un otro ministro. Ella tenía todas las partes de adentro de su estómago, adentro de una bolsa de plástico. Ella se estaba muriendo. Y yo dije, Señor, ten misericordia. Ella le dijo, ¿usted cree que Dios la puede sanar? Yo creo que Él me puede sanar.
Él es mi Señor y Salvador y yo creo que Él me puede sanar. Ungimos con el aceite de la unción y empezamos a orar y la gloria de Dios descendió en aquel lugar. El otro día por la noche estaba terminando una campaña aquí en Los Ángeles y entra una hermana diaconisa corriendo a la iglesia. ¡Hermano Eriol! ¡Hermano Eriol! ¡Hermano Eriol! ¿Qué pasa? Pasó algo tremendo, algo tremendo, algo tremendo. ¿Pero qué tremendo es? Ayer ella estaba tan emocionada que no podía hablar. Ayer por la noche, cuando su esposa, el pastor y usted fueron a orar por aquella señora en el hospital, el médico la fue a hacer un test en esta mañana. No había nada adentro de su estómago cuando usted fue a orar por ella. Pero cuando el médico fue a hacer el test y una prueba, todas las partes de adentro de su estómago estaban nuevas. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Estaban nuevas! Y las puertas que estaban afuera se pudrieron. Están nuevas. Y mañana sale del hospital. Tenía una semana para vivir. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vámonos a poner en pie en esta noche. Marcos 7:35, y luego fueron abiertos sus oídos y desatada la ligadura de su lengua y hablaba bien. Desatar a los hombres que están bajo persecución, bajo presión. La Biblia dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. No estuvo sobre mí, no estará, está. Está sobre mí. Está en un presente continuo, está sobre mí. Isaías profetizó 800 años antes de él nacer. Ella decía que estaba sobre él. Está sobre mí. Jesús abrió la escritura y leyó en la sinagoga. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Porque me ungió para predicar las buenas nuevas. A desatar. A liberar a los que están presos en la cárcel. A sanar a los enfermos. A sanar los quebrantados de corazón. Cerró el libro de la ley y dijo, esta profecía hoy se cumple delante de vuestros ojos. Yo soy el Yeshua y Amashia la Malehem. Yo soy el Mesías de Israel. Aquí lo tienen. Pero los escribas no le podían ver con el Mesías. Los escribas eran responsables para escribir la ley. ¿Y cuántas veces la habían escrito? Las profecías de Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel. Y ahí estaba delante de ellos la palabra viviente. La palabra viva, hecha carne. Pero los escribas que tanto habían copiado la palabra escrita, no le podían ver la palabra viviente. Ahí estaba delante de ellos la palabra viviente y poderosa. Gloria a Dios. Y esa palabra viviente, Dios la envió en el mundo para edificar su iglesia. Y para traer al conocimiento del Evangelio a aquellos que no lo conocen. Y en esta noche, usted puede ser parte. Usted puede ser parte de esta iglesia. Y yo termino con esto. En 1946, un año después de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas habían prendido más de 40 hombres de Dios en una prisión en Alemania Oriental, en Berlín. Y en aquella madrugada estaba más de 40 grados bajo cero. Y el capitán les vino a decir, mañana por la mañana, nosotros vamos a fusilar a ustedes. El asunto de iglesia y del ministerio se va a terminar. Mañana a estas horas van a estar terminados. A las 3, 4 de la mañana la nieve estaba cayendo afuera. Y Alemania es muy fría.
y le sacaron afuera a los 40 hombres de Dios que estaban en una prisión comunista. Le sacaron sin camisa, solamente con shorts, y le pusieron en fila, uno atrás del otro. ¿Ustedes niegan o no niegan este nombre Jesús? Y ellos salieron cantando y cantaban, gloria, gloria, aleluya. Nosotros no vamos a fusilar a usted, dijeron los hombres. Ustedes van a entrar en este pequeño río que está allí, mira. Hay agua en él, pero su agua está congelada. Ustedes van a entrar allí. Y ellos entraron de manos dadas, 20 hombres. Dieron sus manos un para el otro y entraron en el río. Y entraron cantando, gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Y después de 5 minutos, el que estaba en la punta, sus venas empezaron a parar. Su respiración empezó a aumentar. La sangre bombea el corazón y todo el cuerpo 24 segundos cada vez, alimentando y supliendo la necesidad. ¡Vas a encontrarte con Cristo! ¡No! ¡No quiero morir así! Y a la playa estaban los comunistas. Y uno de ellos, los comunistas, hicieron, ¡ven! ¡Niéguese a este Jesús! ¡Niéguelo! ¡Ven fuera! Y él dio el primer paso para salir. Y los hermanos con lágrimas en su cara decían, ¡no! ¿Qué haces? Tantos años que milita por la fe. ¿Qué haces, hombre? Los cielos están abiertos para recibirte. ¿Dónde vas? Y él dio el segundo paso para salir de las aguas. Y un comunista lo vino a recibir en la orilla. Y los hermanos lloraban y decían, no lo hagas, no lo hagas, no clame Cristo por esto, no lo hagas. Tú que has edificado, y gritaban, tú que has edificado la iglesia, mira, te estás destruyendo. Y él dio el tercer paso para salir a la orilla, y un hombre lo extendió su mano, el comunista, para sacarlo afuera. Y los hermanos estaban, no lo hagas, no lo hagas, no seas cobarde, hombre. Y cuando el comunista lo dio la mano para sacarlo del agua, él miró arriba de la cabeza de este, es pastor. Lo miró arriba de su cabeza y dijo, ¿pero qué es que yo estoy viendo aquí? Y todos los guardias que estaban ahí lo vieron lo mismo. ¿Pero qué es que yo estoy viendo aquí? ¿Qué corona es esta que está saliendo de arriba de tu cabeza? Yo nunca vi diamantes tan brillosos. ¿Pero por qué tu cara se está transformando? Su cara cuando estaba allá en el río brillaba. Pero cuando a la medida que él estaba saliendo afuera, su cara se estaba transformando en un aspecto diabólico. Y el comunista lo miraba y decía, ¿pero qué corona es esta grande y maravillosa que está arriba de tu cabeza? Y la corona se salía de su cabeza. Por eso la Biblia dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Y el guardia lo quedó mirando, y todos quedaron mirando. Y el guardia miró a este pastor y dijo, tú eres cobarde. Tú no tienes una causa. Tú puedes salir, pero yo voy a entrar en tu lugar. Yo voy a entrar en tu lugar. Y yo voy a dar mi vida por ese Jesús que ni le conozco. Lo voy a dar mi vida ahora, porque ahora sí sé que eres real. Oh,
gloria, aleluya. Ahora sí sé que Él es real. Levante tus manos y empiece a adorarle en esta noche. Levante tus manos y empiece a adorar.